Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy estamos en este canal de YouTube Conociendo la Verdad para presentarles un debate y el tema de ese debate es la idolatría. Tenemos en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, el cristiano evangélico Arnold Portillo y desde Lima, la capital peruana, allá en Sudamérica, tenemos al cristiano católico Arturo Eduardo. El formato de este debate será el siguiente: 2 minutos de presentación, perdón, para cada uno. Cada uno hará una pregunta, 1 minuto para hacerla y 3 minutos para responder. Después hablan 20 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación para cada uno, 5 minutos de contrarrefutación para cada uno y después 2 preguntas para cada uno, 1 minuto para hacerla y 3 minutos para responder. Así que sin más, vamos a pasar hasta el estado de Arizona, en los Estados Unidos de América, con el cristiano evangélico Arnold Portillo para que se presente. Muy buenas noches, Arnold, desde Phoenix. Buenas noches, Max. Un saludo hasta New York. Un saludo para ti. Gracias por haber aceptado ser nuestro moderador. Te lo agradezco mucho. Yo sé que es muy tarde para ti. Sé que estás haciendo un esfuerzo. Te lo agradezco y de veras, igualmente, cuenta conmigo para moderar algún debate de igual manera. Y yo te agradezco mucho que estés ahorita con nosotros. De igual manera, hasta Perú, ¿verdad? Quiero agradecerle y quiero darle gracias a Arturito por aceptar la posición del debatiente con el que yo iba a tener este debate, que es la idolatría, e íbamos a recalcar en la adoración, ¿verdad? A Arturito. Entonces, yo quiero que quede bien claro en el video que este debate, lo que yo tengo que voy a exponer, yo lo iba a exponer para otra persona. No lo hice, no formulé esta exposición específicamente para Arturito, ¿verdad? Entonces yo quiero que eso quede muy en claro. Por el modo del debate, ¿verdad? Que vamos a tocar la idolatría y es un tema muy, muy, muy delicado para todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Adelante. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar hasta la capital peruana, hasta Lima, allá en Sudamérica, donde se encuentra con nosotros en vivo y en directo Arturo Eduardo. Muy buenas noches, Arturo, ¿Qué tal? desde ¿Cómo es? Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. De igual manera, sí, es un placer tener aquí al hermano Arnold. Lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo atrás. De igual manera, al hermano Max, uno de los grandes, hermano Max. Y bueno, el día de hoy el tema es, sí, la imagen. Si verdaderamente Dios condena el tener imágenes, si verdaderamente Dios condena el tener ídolos, si es que las Sagradas Escrituras las prohíben. Entonces, en esta oportunidad me toca defender la sana doctrina que los apóstoles han venido durante una línea de tiempo ininterrumpida, indefinida, enseñando a la fecha de hoy. Nosotros no somos personas improvisadas, tenemos una vida de existencia por más de 2000 años, la Santa Madre Iglesia Católica a la cual yo pertenezco y por gracia y por voluntad de Dios estoy en esta Santa Iglesia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al segmento de preguntas. Les pido a ambos participantes, en la medida de lo posible, que cuando hablen, háganlo de una forma clara para que su oponente pueda entender. Es muy importante. También les digo que durante este debate solamente se podrá hablar del tema de la idolatría. Este es un debate monotemático. No se puede hablar de otro tema que no sea las imágenes y los ídolos, algo relacionado con este tema. Así que si alguno participante desea interrumpir, tiene que levantar la mano, si necesita de emergencia decir algo, y yo pararé el cronómetro y después lo reanudaré. Así que vamos a pasar con Arnold Portillo para que haga una pregunta. Tendrás 1 minuto para hacer esta pregunta y Arturito, 3 minutos para responder. Así que Arnold, adelante con tu pregunta. Bien, para mi hermanito cristiano católico, Arturito, pregunta: ¿existe la idolatría en la veneración? ¿Sí o no? Puesto que mi pregunta es, ¿cómo se dice?
Bueno, la modalidad de la pregunta que te hice demanda una respuesta, sí o no. Después de darme la respuesta sí o no, me das tu explicación, por favor. Adelante. Arturo, tienes exactamente 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Listo. Me corriges, hermano Arnold, por si de repente la pregunta está mal. Me estás indicando tú si la veneración implica adorar, para tenerlo claro. ¿Cuál es la pregunta? Por favor. Dilo. Ok, gracias, Max. Adelante, Arnold. Okay. Vamos a reformular nuevamente la pregunta para ver el cronómetro. Vamos a reformular la pregunta. Para ir al tema. Sí, okay. Formula tu pregunta nuevamente, Arnold. Y después vamos a darle tiempo a Arturito. Adelante. Gracias. Puesto que todos entendemos que dentro de lo que es adoración existe la idolatría, la pregunta es, dejemos adoración a un lado, coloquemos veneración. La pregunta para mi hermano Arturito es, ¿existe la idolatría dentro de la veneración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Arturo? Sí, claro. Ok, ahora un segundito. Ahora el cronómetro está en cero, así que tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Enciende el micrófono, enciende tu micrófono. Tu micrófono está apagado, enciéndelo. Ya. Un segundito, ok, adelante. No implica. ¿Por qué? Porque en el libro de San Juan nos indica que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Motivo por el cual no es una expresión, ¿sí? De inclinación, no es una expresión visual, ¿sí? En ese sentido, no implica. Micrófono. Sí, le pido mis disculpas, no había encendido el micrófono. Tienes, esa fue tu respuesta, Arturito. Ahora tienes tú un minuto para formular tu pregunta a Arnold Portillo. Adelante con tu pregunta, Arturo. ¿Tu micrófono? Enciende tu micrófono. ¿Tu micrófono, Arturito? Ok, adelante. Las imágenes y los ídolos, defíneme el concepto por el cual tienes tú de una imagen y de un ídolo. Si son iguales, sí o no. Y va tu pregunta. Y tu respuesta, disculpa. Ok, Arnold Portillo, tienes 3 minutos para responder a esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Gloria a Dios que me hizo la pregunta de la misma manera. Bueno, esta es la respuesta que voy a dar, ¿verdad? Las imágenes que tenemos nosotros se convierten en ídolos y pasan a ser, en la mentalidad del creyente, un estilo de Dios, un semidios al cual le estás dando lo que solo le pertenece al verdadero Dios. Esa es mi respuesta, si necesitas que te la aclare otra vez. No me quedó claro si fue un sí o un no. La pregunta implicó una definición. La pregunta creo que fue... tu pregunta fue, a mi entender, fue, ¿verdad? Que te expliques si imagen e ídolo son lo mismo. Sí o no, y tu respuesta. Ok. Mi respuesta es, imagen e ídolo no son lo mismo. ¿Ok? Imagen, ídolo no son lo mismo. Imagen llega a ser ídolo cuando lo usas religiosamente. Yo puedo tener aquí mismo conmigo una imagen que no tiene ningún significado religioso, pero cuando lo saco de la, o lo meto a la iglesia, y entonces yo creo de que esa imagen representa algo arriba en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra, tiene la noción religiosa y por lo tanto se convierte en un ídolo. Cuando este ídolo
¿verdad? Ya tiene en mi mente aquella noción que solo le pertenece a Dios como de interceder por mí, o de que me va a ayudar financieramente, o de que puede darle, o que me puede ir bien en mis cultivos, en mis cosechas, ya pasa a ser una especie de Dios. El ídolo se convierte ahora en Dios, según Sabiduría 14:15. Esa es mi respuesta. Ok, muchísimas gracias. Así que han terminado las preguntas de ambos. Así que vamos a pasar a los 20 minutos de exposición de cada uno de los participantes. Va a empezar Arno Portillo. Los que se están uniendo recientemente a este video, estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo desde su canal Conociendo la Verdad, desde Phoenix, Arizona, donde se encuentra con nosotros en vivo y en directo el cristiano evangélico Arnold Portillo, y desde Lima, Perú, el cristiano católico Arturito, que nos está acompañando también desde Lima, Perú. Así que vamos a, Arturito, enciende tu cámara, por favor. Sí, disculpa. Sí. Arturito Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a poner el cronómetro en cero. Les voy a avisar a cada uno cuando falte un minuto para que termine su tiempo de exposición. Cuando ustedes vean también que yo encienda la cámara, porque voy a apagar la cámara, cuando ustedes vean que yo encienda la cámara es porque le falta un minuto, pero yo les voy a avisar de todos modos cuando le falta un minuto. Entonces, el cronómetro está en estos momentos en cero. Así que tienes Arnold Portillo exactamente 20 minutos para exponer tu tema. ¿Estás listo? Ok, entonces empiezas tus 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Vamos a definir primeramente lo que es la palabra idolatría y después vamos a definir lo que es la palabra adoración. La palabra idolatría, en su etimología, ¿verdad? La palabra idolatría proviene de la palabra apología. Es una palabra que proviene de la apología de las palabras griegas, ¿verdad? Es una palabra con dos uniones, ¿verdad? Y una de ellas es aidolón, que significa imagen y figura, y la otra es de latris, que viene a tener el significado de devoto, adoración, tributo en el latrón, ¿verdad? Que viene a tener la veneración. Quiero también, permítame un momento, bien, quiero también pasar, ¿verdad?, a definir lo que es adoración. Ya definimos lo que es idolatría. Idolatría es una imagen a la que tú le vas a dar la tría, ¿verdad? Tría. Bueno, la adoración es una ofrenda de la vida diaria a Dios. La adoración, ¿verdad? La adoración auténtica no es algo que se lleva a cabo en el lugar de reunión o de la iglesia. La adoración verdadera es algo que el mundo ve como el templo de Dios viviente, ¿verdad? Y cada hecho o obra común y corriente en un acto de adoración. La adoración que se expresa en la alabanza. La adoración, ¿verdad? La adoración, y para eso voy a usar el Strong, numeral 8426, con la palabra toda. La palabra toda, ¿verdad? Significa alabanza, dar gracias, extender las manos, ¿verdad? Confesar, a manera de confesión, la adoración. Y fíjate, esta palabra toda significa no solo adoración, significa alabanza, ¿verdad? Entonces, la adoración es una acción que viene de nuestro dentro del corazón y que se manifiesta al exterior por una alabanza, una alabanza. La adoración es una acción de gracias que viene desde dentro de nuestro corazón, en donde mora el Espíritu Santo de Dios, y se manifiesta al exterior en una alabanza. Eso es importante, porque lo que nosotros expresamos, ¿verdad?, como alabanza, va a decir lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, la veneración, ahora quiero definir la palabra veneración, ¿verdad?, y estoy usando diccionarios teológicos bíblicos para esto. La veneración es muy importante, y aquí es donde viene el punto de quiebre. En mi pregunta, yo hice la pregunta acerca de la veneración, pero la respuesta que obtuve fue acerca de la adoración.
Bueno, la veneración trata con obsesional o tratar con excepcional o admiración. Ese es un trato, ¿verdad? El diccionario de Oxford de las lenguas dice que venerar, ¿verdad? Punto número uno, venerar, punto número uno, es igual a sentir, ¿no? Punto número dos, demostrar gran amor. Aquí viene el punto importante, demostrar un gran amor, respetar y honrar alguna cosa, alguna virtud, alguna dignidad, en algún mérito o en la santidad que nosotros tengamos para con Dios, ¿verdad? Rendirle culto a Dios o a nuestra fe, como nosotros expresemos nuestra fe. Entonces, el punto de quiebre es veneración, porque veneración tiene dos direcciones. Hacia un lado te está diciendo honra, ¿verdad? Honra, pero también se traduce como amar mucho. Se traduce respetar, pero también se traduce amar. La veneración tiene dos direcciones. Comienza usted respetando algo que no es Dios, que es una creación de Dios, y lo termina amando. Ahí es donde caemos en idolatría, ¿verdad? Ahí es donde vamos a caer en idolatría. Esto lo vamos a ver con su catecismo en unos momentos. Pero primero nos vamos a... Vamos a ver, lo vamos a sacar de una vez. Fíjese lo que dice idolatría, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2112. Ahí dice, ¿verdad? Voy a leer después del punto final. Como ellos serán los que hacen, ¿cuántos en ellos ponen su confianza? ¿Verdad? Y dice así, que no tienen boca para hablar, ojos no ven, estos ídolos vanos hacen vano al que les da, ¿qué? Culto. Culto se traduce como servicio. Cuando usted le hace un culto a una imagen, usted se está volviendo igual que la imagen. Vamos a ver. El numeral de la Iglesia Católica, ¿verdad? 2112 también nos dice así, fíjese, dice, y no venerarás otras divinidades que al único Dios. Y no venerarás, no dice adorarás, dice no venerarás. Porque el catecismo de la Iglesia Católica está diciendo que venerar a otras divinidades también es idolatría. Continúo con el catecismo numeral 2113 y voy a leer la parte intermedia. Dice, hay idolatría desde el momento en que el hombre honra, no dice adorar, honra, honra se traduce venerar, honra, y reverencia, hace una reverencia a una criatura en lugar de a Dios. Cuando usted honra y hace reverencia a la creación en vez de a Dios, ya hay idolatría, ¿verdad? Ya hay idolatría. Por eso es que allá en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se inclina hasta el suelo, ¿verdad? Delante del apóstol Pedro, la Biblia dice, y le adoró. Porque le hizo esa reverencia. Su propio catecismo dice, ¿verdad? Que cuando usted hace reverencia, cuando usted venera, cuando usted honra, cuando usted respeta, ya hay idolatría ahí. Por eso yo le hice la primera pregunta. El numeral termina diciendo, la idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunidad divina. El numeral del catecismo 2114 dice así en su parte intermedia, dice, ¿verdad? Fíjese lo que dice, dice, el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso. Por eso yo le decía que si yo tengo una estatua en mi casa de la Virgencita María, ¿verdad?, no es idolatría, pero cuando yo agarro una estatua de la Virgen María, que representa a la Virgen María, aunque nunca la vimos, no sabemos cómo es, pero ustedes dicen que la representa, y la ponemos dentro de una iglesia, la estamos usando con sentido religioso. Entonces, ya hay idolatría. Le estoy dando las bases de donde su organización religiosa le está enseñando a Arturito a hacer idolatría, pero... Voy a ir un poquito más lejos. Voy a ir un poco más para allá.
Dice, la idolatría rechaza el único señorío, ya lo leí. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato del hombre. Dos, dice aquí, el idólatra es el que aplica, dice, el idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios. La indestructible noción de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí su catecismo? Cuando a usted le dice, no adorarás otros dioses, usted piensa que existen otros dioses trinos o otros dioses únicos y verdaderos. No. En el contexto en el que se escribió la Biblia, para que el pueblo de Dios rechazara la idolatría, existían dioses con una sola habilidad sobrenatural. Había un solo Dios para la fertilidad, un solo Dios para que hiciera llover, un solo Dios para el fuego, un solo Dios que bendecía la tierra, un solo Dios para el mar, ¿verdad? No era un Dios todopoderoso como el de nosotros. No era un Dios trino. No, porque solo existe uno, por eso es único. Cuando nosotros traemos la noción del paganismo y nosotros le damos a la imagen que representa a alguien y nosotros creemos que esa imagen, ¿verdad?, nos está representando a la Virgen María, y nosotros vamos a creer que esa imagen va a interceder por nosotros. Eso es idolatría, ¿verdad? El numeral del catecismo 971 y 972 habla de darle un culto especial a la Virgen María. Pero Lucas nos está diciendo, el Señor Jesucristo nos está diciendo en el libro de Lucas, dice, no adorarás ni servirás. Servicio es dar culto. El Señor Jesucristo dice, no le des culto a nadie más que no sea solo a Dios. Su catecismo nos está diciendo de que le puede dar un culto especial a la Virgen María. No igual al del Padre, ni al del Hijo, ni al del Espíritu Santo, pero que le favorece muy poderosísimamente a la Virgen María. Le están dando culto a la Virgen María. Eso es, Arturito, idolatría, ¿verdad? Porque usted está usando la imagen que hizo con sus manos, ahora esa imagen la está usando con sentido religioso y ahora le está poniendo una habilidad sobrenatural, que es la noción que el hombre tiene de Dios, que es el poder interceder, ¿verdad? Y por eso le da culto. Cuando usted le da culto a la Virgen María, en su manera devocional, usted que está cometiendo idolatría, ¿verdad? Por eso es que muchos hermanos míos les dicen que no son algunos de ustedes, Arturito, cristianos, son mariólogos. Y ahí recae la idolatría, porque ustedes comienzan respetando la imagen que representa a María, pero la terminan amando. La definición más simple de adoración es amar. Por eso es que veneración dice respetar y amar mucho. Amar. Cuando usted comienza venerando, respetando una imagen que la va a usar con sentido religioso, usted la termina amando a María. Eso es idolatría, ¿verdad? Ahora le voy a decir por qué más el catolicismo apostólico romano le enseña a usted a cometer idolatría, ¿verdad? Fíjese pues, los dogmas católicos, ¿verdad? Los dogmas católicos en la Virgen María hacen una copia de la vida de Cristo. Cristo es Dios, es el Dios hombre. Bueno, uno, como el nacimiento de Jesús fue anunciado, los católicos vienen y dicen, también el nacimiento de María fue anunciado. Eso es idolatría, Arturito. Cuando le quitas lo que le pertenece a Dios y se lo das a María, la estás haciendo igual. La estás igualando. Entonces estás cometiendo idolatría. Punto número dos. Cristo fue concebido por una virgen. Pues María fue concebida también sin pecado. Todo en la vida de Dios hombre se lo están quitando se lo están atribuyendo a María. Eso es idolatría, porque usted está quitándole lo que le pertenece solo a Dios y se lo está dando a María, ¿verdad? Punto número tres, si Cristo es como hombre en todo menos en pecado, entonces el católico viene y en la idolatría dice, María también
es perfecta en todo menos en pecado. Eso le pertenece solo a Dios. Jesús, hombre, fue el único que nació sin pecado. Y ahora ustedes, Arturito, a ustedes les están enseñando que María también nació sin pecado. Y no hay ningún versículo bíblico que diga que María no nació sin pecado. Por lo tanto, es doctrina de hombres. En aquellos tiempos, dice el apóstol Pablo, vendrán personas sin escrúpulos que engañarán incluso aún a los escogidos y los desviarán del camino de la fe con huecas sutilencias. Ah, pues Jesús nació sin pecado, María también nació sin pecado. Punto número 4, si en Cristo habita la plenitud de la divinidad, pues vamos a ver ahora en María, vamos a quitar lo que es de Dios y se lo vamos a poner a la creación, ¿verdad? Vamos a poner eso a la creación, dice, en María, ¿verdad? A través de su Hijo habita la plenitud de la gracia salvadora y vida sobrenatural, ¿verdad? Se lo están quitando a Jesús. Están cometiendo idolatría al dárselo a María. Eso es idolatría. Punto número 5. Cristo es el primogénito entre muchos. Cristo es el primogénito entre muchos. Ah, pues viene el católico y les enseña a cometer idolatría, haciéndoles pensar que María es primogénita después de Jesús. Jesús es Dios. So, automáticamente colocas a María en la posición de Cristo, de Dios hombre, como la primera entre todos, ¿verdad? De los hijos que nacieron, voy a concluir con la definición del punto número 5, con los hijos que nacieron y además su madre, aparte, ¿verdad? De que primeramente es su madre y por lo tanto ya no va a venir a ser la madre de Jesús, ahora va a venir a ser su esposa. Entonces, están posicionando a María como madre, luego como esposa, le están quitando todo lo que le pertenece a Jesús. Y se lo están dando a María. Eso, Arturito, también es idolatría, porque le estás quitando lo que le pertenece a Dios y se lo estás dando a la criatura, a la creación. Punto número 6. Cristo es el segundo Adán. Ah, pues viene el católico y dice, pues si Cristo es el segundo Adán, María es la segunda Eva, porque la están igualando la criatura a nivel de Dios. Ponga atención a lo que te estoy diciendo. Punto número 7 dice, Cristo, la fuente de agua viva que brota de la vida eterna. Ah, pues el católico dice, gracias, María es la fuente de la vida, la madre espiritual de la nueva humanidad, porque se lo quitan a Jesús y se lo ponen a María. Punto número 8, Cristo es la vid verdadera. Entonces, ¿qué dice tu tradición oral? Hablando de Juan Damasco, dice, María también es la vid verdadera, y el católico lo cree, ¿verdad? Punto número 9, por ejemplo, allá en Francia, en una ciudad que se llama, Celt, dice, hay un Cristo desfigurado, con una cara de dolor. Ah, pues a María la ponen serena y con carita piadosa, ¿verdad? Está claro el sentido simbólico de esa imagen, de que Cristo es la ofrenda, es la víctima, pero colocan a María como la sacerdotisa que está ofreciendo a Cristo. Si Jesús es el único sacerdote, ahora colocan a María como sacerdotisa. Eso, Arturito, es idolatría, ¿verdad? Punto número 10, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo, les será hecho. Ahora viene el católico y comete idolatría y dice, todo lo que pidan en el nombre de María será hecho, porque el Hijo no niega nada a su madre. Eso, Arturito, es idolatría, ¿verdad? Punto número 11, Jesús fue elevado al cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús fue elevado al cielo. Ah, pues ahora tenemos a María también, que fue llevada al cielo. Ah, pero el católico en su teología, ¿verdad?, quiere hacer una diferencia, quiere a Jesús colocarle la ascensión y a María la asunción. Y no tienes que diferenciar en estos términos, ¿verdad? Términos que ustedes mismos, bueno, no tú, tu magisterio se inventó y te obliga a creerlos y cautivada tu conciencia, Arturito, cautivada tu conciencia, te dice, eso no es idolatría, papá. Usted lo puede hacer, eso no es idolatría.
Pero yo le estoy demostrando que sí es idolatría, porque le está quitando lo que le pertenece a Dios y se lo está dando a María. Y luego dicen, todo el bien de María es a causa de su hijo. ¿De dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? Punto número 12. Cristo engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Ah, aquí viene algo importante. Ahora vamos a ver algo de la hipostática. Con María establece un vínculo de relación entre la Trinidad y María, ¿verdad? Entonces tenemos a un humano semidios, porque ustedes pegan a María con Jesús y Jesús es parte de la Trinidad. Ahora tú tienes una Trinidad adulterada porque tienes pegada a María ahí y la haces reina del cielo, corredentora, madre de toda la humanidad, la nueva Eva, y le das, hasta mi entender, mi conocimiento, 105 títulos religiosos que tiene María. Todo eso. Un minuto. Idolatría. Gracias. Cristo regresará para juzgar a todos, dice la Biblia, pero el católico dice, María no juzga a nadie, como haciéndola más piadosa que Jesús. Eso, Arturito, es idolatría, ¿verdad? Ahora, gracias. Tal vez alcance yo a mencionar Levítico 26:1. Ahí dice primeramente, no os haréis imagen, no os haréis ídolos, uno, ni os levantaréis imagen tallada, dos, ni pilares, ni piedras, en vuestro terreno con cosa grabada. No, el Señor no solo prohíbe, no solo hacer ídolos, sino prohíbe hacer imágenes, ¿verdad? No sé cuánto me quede. 15 segundos. Éxodo 23 prohíbe la veneración a las imágenes que convierten en ídolos. En el ámbito religioso, Arturito, religioso. Bien. Adelante. Tiempo. Bueno, ha finalizado los 20 minutos de exposición de Arnold Portillo, cristiano evangélico. Él está en estos momentos en vivo y en directo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Y desde Phoenix vamos a pasar hasta Sudamérica, hasta Lima, la capital peruana, con el cristiano católico Arturito Eduardo con sus 20 minutos de exposición. Así que Arturito Eduardo, tienes 20 minutos. ¿Estás listo para empezar tu tiempo? Desde el primer momento en que posteó, definitivamente. Entonces, tienes exactamente 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, voy a comenzar ¿sí? con el libro de San... ¿Sí? ¿Se me escucha? Se escucha, adelante. ¿Se me escucha? Se escucha. Sí, se escucha, adelante. Allá. Voy a comenzar con el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. ¿Y qué creen? Son lobos disfrazados. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comienzo con esto? Porque el Señor desde un inicio, ¿sí? No tocó Biblia. O sea, más se dedicó a tocar catecismo y yo pensé que iba a ser un poquito más difícil el debate. O sea, pensé que iba a tener otro nivel. O sea, pensé que me iba a dar textos bíblicos donde te prohíbe tener imágenes, donde te dice Dios, no, es malo tener imágenes, son malas las esculturas. En verdad, yo de verdad estaba hasta asustado. Dije, wow, Arnold, ¿qué me tendrá ahora? Pero me tocó catecismo. Cuando se entiende que él es una persona que es sola escritura. Su doctrina dice sola escritura. O sea, al menos que me toque un texto bíblico, hombre, en el Nuevo Testamento, donde Jesús diga, las imágenes son malas. Ojo, no hagan imágenes de mi madre, ustedes apóstoles. ¿Dónde? Ya te habló. Se la pasó hablando de María. Déjala a mi santa madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo, tranquila, por Dios. Pero bueno, vamos a comenzar con el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Recordemos que en el templo, donde nuestro Señor Jesucristo
Rey de Reyes, Señor, habían imágenes. En el templo donde entró Jesús, habían imágenes. Hombre, ¿dónde está escrito que también votó las imágenes? Arturo, ¿eso es verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 14. Hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar de oro y plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesa. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con sus hombres peritos y con las de mi señor David, padre. Vamos a Crónicas 2, 3, 7. Y así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oros. Y esculpió, por ahí se me escucha, de repente no lo escuchó, y esculpió querubines en la pared. Hizo asimismo en el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía hasta 600 talentos. Bueno, creo que lo sabemos. No quiero porque el tiempo acá es oro. Entonces, 11, la longitud de las alas de los querubines del templo, ¿sí? De los codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el otro querubín. Entonces, yo en realidad pensé que me iba a dar un texto donde se prohibían las imágenes en el Nuevo Testamento. Bueno, segunda de Crónicas 4:2, también hizo un mar fundido, el cual tenía 10 codos en un borde, el otro enterrando redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo. O sea, acá se la pasa hablando de que el lugar santísimo donde nuestro Señor Jesucristo entró y los apóstoles entraron, ¿a qué templo se parecía? ¿A la de Arnold? ¿O a la de la Santa Madre Iglesia Católica? O sea, vamos a empezar desde ahí. O sea, empecemos desde ahí, ¿verdad? Ahora, Segunda de Reyes, donde dice, estaba limpiando, bueno, para contextualizar ahí, estaba limpiando a los falsos sacerdotes. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Segunda de Reyes 23, 17. ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo ahí, o habrá sido algún hermano separado. No, rómpalo, porque el Señor tu Dios dice, Éxodo 24, que no te harás imágenes. Salmo 115, maldito el hombre. ¿Habrá dicho eso? Vamos al 18 a leerlo. Y él dijo, déjalo ahí. O sea, en otras palabras, dice Arnold, déjalo ahí, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron perseverados sus huesos y sus huesos del profeta que había venido de Samaria. Un segundo, Arnold. Arnold, ¿deseas decir algo? Acaba de parar el cronómetro. Dime, Arnold Portillo. Sí, después de segunda de Crónicas 4:2, yo no la escuché poquito qué versículo dio ni qué fue lo que está diciendo. Oh, sí, un segundito. Sí, no sé si quiera repetir. Arturito, sí. Te pidió si puede repetir esta cita bíblica que menciona, claro, Arnold Portillo, porque parece que él no lo escuchó, creo. No sé si es la transmisión, porque estamos haciendo una transmisión desde los Estados Unidos y desde Perú, y a veces sucede que a veces no se puede escuchar por la transmisión, por la internet. Entonces, las citas, ¿eso escuchaste las citas que dijo Arnold Portillo, verdad, Arturito? Sí, claro. Bueno, sí, claro. Paré tu cronómetro, ahora cuando yo te diga, vas a reanudar nuevamente. Así que puedes seguir adelante, Arturito, a partir de ahora, adelante. Segunda de Reyes 23:17, ¿verdad? Donde decimos, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó las cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Entonces, en el 18, vamos a ver en el 18 qué es lo que dijo. ¿Habrá sido algún hermanito por ahí al
pegada a la letra, Éxodo 24, Salmo 115, Deuteronomio, rompalo, ¿verdad? ¿Qué habrá dicho? Y él dijo, déjalo ahí, ninguno mueva sus huesos, y si fueron perseverados sus huesos, y así fueron perseverados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. ¿Acaso hoy en día la Santa Madre Iglesia Católica no es que hace lo mismo eso con los huesos de los apóstoles? De todos, cabe señalar que los huesos de los santos apóstoles y los sepulcros de los santos apóstoles están en la Santa Madre Iglesia Católica, apostólica, con sede en Roma. No hay en ningún otro lado más. ¿Sí? No se dejen engañar. Bien. Primera de Samuel 15:12. Madrugó luego Samuel para irse a encontrar con Saúl por las montañas. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí, levanto un monumento. Es que no, que ¿acaso es que no se prohíban las imágenes, Dios? O sea, no te hagas lo que hay arriba, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, lo que estoy dando a entender es que a Dios le agradan las imágenes. A Dios lo que no le agrada son los ídolos. En todas las sagradas escrituras del Antiguo Testamento habla de ídolos, habla de la idolatría, no habla de imagenlatría. Yo puedo tener esta imagen, no es un ídolo para mí, pero vamos por ahí. Entonces, ahora en Éxodo 24, es donde yo quiero llegar, no te harás ninguna imagen, ninguno semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Texto favorito de los hermanitos, muy favoritos. Entonces, cuando un católico no está instruido, se vuelve pues protestante, o sea, reniega de la fe, y eso es bíblico. O sea, los hermanos verdaderos cristianos católicos que no tienen conocimiento de qué es adorar, de qué es venerar, de qué es una imagen, de qué es un ídolo, si no tiene conocimiento, son devorados. Son devorados. Entonces, a ver, vamos al libro para poder dar una pequeña enseñanza en el libro de Éxodo, capítulo 32, donde dice, viendo el pueblo a Moisés, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada de él. Entonces, ahora sí. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que estén en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganlo. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro teniendo en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Pregunto entonces, ¿es que el pueblo ahí en ese momento habrá cometido idolatría? ¿O en qué momento es donde cometió idolatría? Vamos a ver en los siguientes capítulos. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma de un becerro e hizo de él, ¿sí?, una fundición. Entonces dijeron, Israel, fíjese, Israel, estos son tus dioses. Para nosotros cometer un acto de idolatría, debemos de reconocer que ese objeto, ese ser, esa persona, lo que fuese que esté a nuestro frente, sea nuestro Dios. ¿Qué implica para un cristiano ser el Dios de todo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac? ¿Qué implica? Creador del cielo y de la tierra, creador de todo, invisible y visible. Eso es lo que significa para un cristiano que sea su Dios. Yo dudo de que un buen cristiano católico crea que María y los santos sea Dios. Yo como buen católico no creo que María, la madre de mi Señor, haya creado el cielo y la tierra. Esa es bobería. Ahora, vayamos. No estoy en tiempo de refutación. Segunda de Crónica, ya, vamos al Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar, ya hablamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablamos de lo que es el tema de adoración, el tema de la idolatría, cómo se genera la idolatría, pero vamos a ver en ese tema del Nuevo Testamento si es que realmente el pueblo tenía el mismo concepto que del Antiguo Testamento. Vamos a ver si una simple imagen, ¿sí? Es un ídolo. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, fíjese bien, avaro, que es idolatría. Hombre, yo me quito el sombrero. Si es que imagen, yo no veo ninguna imagen, pero vamos al fondo de esto. Ya que me queda, me imagino, poco tiempo. Vamos al fondo de esto. ¿Por qué? No todos, ojo, no todos, no generalizo. Pero vamos a ver por qué la gran mayoría de los pastores protestantes, ¿sí? Hacen la predicación o se ajustan solamente al Nuevo Testamento. Oye, hombre, ustedes no se han dado cuenta cuando el pastor, no sé, dice, vamos a hacer un pacto, vamos a, ¿quién pacta con? Pero, o sea, yo no veo ningún pastor que haga una prédica sobre Efesios capítulo 5, versículo 5. Si por ahí lo tienen, por favor, os ruego que me lo pasen. De verdad que sí. ¿Qué más? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Acercaos pues a de las viviendas que se sacrifican a los ídolos. Vuelvo y repito. Lo he buscado en la Biblia donde dice que las imágenes están prohibidas en el Nuevo Testamento. Para nosotros reconocer que somos cristianos, somos seguidores de Cristo y somos seguidores de la palabra de Cristo, debe estar escrito en el Nuevo Testamento. O sea, yo no lo encuentro. Ahora, para poder finalizar con estos dos textos bíblicos, porque mi exposición es bíblica, es cristocéntrica. Recordemos que este es un debate bíblico, 100% bíblico. Aquí no entra patrística, aquí no entra historia. Y si nos vamos a la historia, pues hay que reconocer que hay una historia indefinida por más de 2000 años. En primera, ¿qué hablo ya? En Juan capítulo 4, versículo 20, 23, vamos a ver qué es adorar. Vamos a darle acá una pequeña enseñanza, por no decirle cátedra, ¿verdad? San Juan capítulo 24, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que lo adoren así al Señor tu Dios. Arturo, pero entonces, porque yo he escuchado por ahí que a mí me dicen, tú eres un idólatra porque te arrodillas, eres un idólatra porque besas, eres un idólatra porque le echas flores. ¿Y dónde está eso? Lo he buscado y no lo encuentro. Vamos a dar una breve ejemplo con relación a este texto bíblico. Vamos a poner en un caso hipotético de que Arnold esté por la calle y yo también, ¿sí? Y yo, Arturo Muñoz, veo a un mendigo, ¿sí? Veo a un mendigo que está pidiendo comida. Y yo misteriosamente tengo mi tupper de comida. Y Arnold está al frente observándome, ¿sí? Y yo veo que Arnold me observa y veo al mendigo y voy con el, ¿no? Con el, voy y le doy al mendigo. Tome, señor. Hasta yo así hago, ¿no? Tome, señor. Alabado, señor. No, tome, ¿no? Acá está. Pregunto. Arnold puede saber, ¿sí? Arnold puede saber si yo le he dado de corazón o le he dado por hipocresía. ¿Quién puede saber eso? Solo Dios. De esa misma manera, en esa misma expresión, es donde yo, sentado, parado, echado, postrado, dormido, qué sé yo, soñolín, qué sé yo, no lo sé, en cualquier circunstancia que yo me encuentre de la vida, puedo adorar. Y no necesariamente
tirado, revolcándome, parado, postrando, besando, porque eso no es adorar. Y bueno, y en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice también: por tanto, mortificados vuestros miembros terrenales, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la codicia. ¡Ah, caray! No encuentro imágenes. O de repente me habré equivocado de Biblia. No encuentro imágenes ahí. Bueno, es lo único que hay. Es idolatría. O sea, por ninguna parte de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, más me apego al Nuevo Testamento, como buen cristiano que soy, dice que es malo tener imágenes. Es más, incluso cuando Jesús tuvo la oportunidad de tener la moneda, ¿verdad? Dijo: maldito el hombre que confía en el hombre, mira, acá está César. O sea, tuvo la gran oportunidad. O sea, tuvo la oportunidad de decir, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo ya estaba instruido, ya había dejado a sus seguidores, ¿verdad?, a fortalecer la fe. Ahora, con relación a la adoración, muchas personas de repente tienen esa mala expresión. Yo he escuchado de mis amistades que son casados, obviamente, yo todavía no soy casado, ya, entonces, he escuchado decir que dicen: yo adoro a mi mujer, yo la amo a mi mujer, yo la adoro, no puedo vivir sin ella. Pregunto, ¿verdaderamente ese hombre adora a su mujer? No necesariamente la palabra adoración, ¿sí? De manera explícita, dice que la está convirtiendo, no necesariamente. En ese sentido, entonces, podemos percibir de que la palabra adoración, ¿sí?, viene de la veneración, o sea, en un grado menor. Arnold, ¿cuánto me queda? Discúlpame, Max, ¿cuánto me queda para terminar? Vamos en minuto 18 con 45 segundos. 1 minuto y 15 segundos te queda. ¿Cuánto me quedan? 1 minuto 10 segundos ahora. Ya, para poder concluir y para poder terminar la idea, la última idea que dije, es, está bien, que la adoración no necesariamente implica que verdaderamente estés adorando. Un minuto. Verdaderamente estés adorando. Y bueno, tengo más textos bíblicos, de verdad, porque la intención era dar un texto bíblico, al menos esperaba. Bueno, pues, ya pues, ¿no? Bendiciones, mis hermanos, ya, bueno. A la refutación nos vamos. Bueno, cuando son 19 minutos con 27 segundos, ha concluido el tiempo de exposición de Arturito Eduardo. Bueno, a los que recién se unen, recién nos sintonizan, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, donde se encuentra Arnold Portillo, cristiano evangélico, y desde Lima, la capital de Perú, con el cristiano católico Arturito Eduardo. El tema es la idolatría. Y ustedes que nos están viendo en sus casas, no se pueden despegar de las pantallas de sus celulares y de sus computadoras. Así que si tienen algo que hacer, háganlo mañana o más tarde. Tienen que terminar este debate. Está buenísimo. Ambos expositores han presentado argumentos muy interesantes sobre el tema de la idolatría. Así que no se pueden perder, porque esto se pone muy bueno. Gracias a los que están recién comentando, a ambos participantes que están exponiendo un tema de una forma formidable, y también a los que están comentando, gracias por apoyar a Eduardo, a Arturito, y también por apoyar a Arnold Portillo, tanto a la comunidad evangélica como a la comunidad católica que se han presentado el día de hoy para apoyarlos a ambos, para darles ánimo, para orar por ellos. Infinitas gracias y que Dios los bendiga. Así que vamos a pasar al tiempo de refutación. Así que desde Lima nos trasladamos hasta Phoenix. Y en Phoenix se encuentra Arnold con sus 10 minutos de refutación. Así que vamos a poner en este momento el cronómetro en cero para escuchar los 10 minutos de refutación del cristiano evangélico Arnold Portillo. Así que tienes exactamente 10 minutos, Arnold.
a partir de ahora. Adelante. Bien, Max, muchas gracias. Pues Arturito dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 argumentos. 14. La verdad, es lo que yo esperaba de Arturito. Es lo que yo esperaba de Arturito. Cuando yo di mi exposición, Arturito dice y me acusa que de no usar Biblia. Ahora yo sé que él no conoce la Biblia. La próxima vez le voy a dar la cita para que la vaya a leer en donde la Biblia dice que Jesucristo es el dador de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final de mi exposición, yo le di Levíticos 26:1, ¿verdad? Y su propio catecismo, el cual él dice que es salido de la Biblia, también tiene sus referencias bíblicas. Ahora yo sé que Arturito no conoce catecismo, no conoce Biblia y no sabe lo que habla de su Virgen María, porque la adoración en la idolatría que yo le dirigí fue a la persona de la Virgen María. Él quiere el viejo debate, los viejos argumentos, los argumentos quemados. Él dice, ¿dónde en el Nuevo Testamento usted me puede comprobar de que diga que no a las imágenes? Vamos a refutarle y te lo voy a enseñar. Vámonos con tu argumento, Primera de Corintios 8:4. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 8:4. Dice así, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino solo un Dios, Arturito. Yo me quedo con la versión griega. Vamos a ver qué dice la versión griega. Fíjate lo que dice la versión griega. Nos vamos al comentario. Nos vamos a ir al comentario. Aquí, griego. Nos vamos al griego. Nos vamos a bajar en donde dice ídolo. Ídolo, la palabra, Arturito. La palabra, ¿sí se está transmitiendo? Sí. La palabra Arturito es de ídolo. Vamos a ver qué significa idolón, Arturito, en el Nuevo Testamento. Ídolo, ídolo, imágenes. Una imagen, Arturito. Santo Dios, Arturito. En el Nuevo Testamento, la palabra prohíbe y dice que es idolatría. Con tu mismo argumento, te lo estoy mostrando desde el griego, porque yo sé que si te digo la palabra, pues vas a pensar que te estoy mintiendo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento está prohibiendo las imágenes. Ahora, vamos a ver qué otro me dijo. Arturito dice, ¿cómo sabemos si es de Dios o no? Oh, Arturito me dio un ejemplo y dice, bueno, si yo le doy un sándwich a uno que está ahí, ¿cómo Arnold sabe que es de Dios? Ok, la palabra dice que nosotros ahora hacemos obras que Dios preparó de antemano, que Dios preparó de antemano, porque las obras que nosotros hacíamos antes, cuando no éramos de Dios, son obras de inmundicia. Ahora que nosotros somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Nosotros las cosas que hacemos no las hacemos para ser vistos de los demás, las hacemos porque verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Ahora, si lo que tú haces, lo haces como un mundano, pues entonces es una obra que delante de los ojos de Dios, que es el que verdaderamente sabe y es el que recibe la adoración, no yo. A mí no me tienes que preguntar. Tienes que ver si tu corazón verdaderamente está haciendo las cosas para adorar a Dios en la alabanza de darle el sándwich a esa persona. El asunto tuyo es con Dios, no conmigo. Dios va a saber si tú estás haciendo las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Va, vamos ahí. Ahora dice Colosenses 3:5, dice, ¿dónde está la palabra idolatría? Arturito. Colosenses 3:5 dice, ¿dónde está la palabra idolatría? Vamos a ver a Colosenses 3:5. Dice Arturito que ahí no está la palabra idolatría y él mismo la leyó al final. Colosenses 3:5, a ver, aquí está Colosenses 3:5. Vamos con Colosenses 3:5. Dice Arturito que no está la palabra idolatría. ¿Y qué es eso, Arturito? Cuando ahí dice que es idolatría, Arturito, está haciendo referencia
a la idolatría de las imágenes. Si yo me voy al griego, va a salir la misma palabra que ya te mostré. Si la miras o no la miras, te lo hago más grande. Te lo voy a hacer más grande. Ahí está, mira. Mira, aquí está, mira. Aquí, mira. Mira, ¿la ves? Dice que es idolatría. Tú dices que en el Nuevo Testamento no hay idolatría. Pero sí hay idolatría, Arturito. Sí hay idolatría. Ahora, vamos a tachar eso. Dice Colosenses 3:5. Ahora dice, yo amo a mi mujer. Y por eso dice que la adoro. Arturito, este es el punto clave del debate. En la palabra de Dios, dice en Efesios 5:25, si no mal recuerdo, te doy la cita, te lo busco. 5:25, mira lo que dice el Señor, Arturito. El Señor está diciendo, Arturito, el Señor nos está diciendo a nosotros que amemos. El Señor nos dice que, Arturito, que amemos a nuestras esposas. El Señor nos está dando esa orden de que amemos a las esposas. Dice, amados, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres, Arturito. Palabra de Dios, Arturito. Yo quiero que tú, Arturito, me des un versículo en donde diga, Arturito, que puedes hacer idolatría. Quiero que me digas un versículo que puedes hacer idolatría, porque todo el Viejo Testamento, Arturito, dice que no puedes hacer idolatría. Levíticos, capítulo 6, versículo 1, dice, no harás ídolos. Te está diciendo que no hagas ídolos. ¿Cómo vas a hacer un ídolo, Arturito? ¿De electricidad? No, Arturito, de una imagen. Te lo expliqué en el principio. Número 2 dice, ni os levantéis imagen tallada. Levantéis imagen tallada, Arturito. ¿Cómo vas a hacer el ídolo si no haces la imagen para convertirla en tu ídolo? Eso es lo que tú no estás comprendiendo. Ahora, Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Verso 4, no te harás ídolos. ¿Cómo vas a hacer ídolos? Te demuestro que también significa imagen. Ídolo, la palabra ídolo. No te harás ídolo. Dice, ni a semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. La Biblia está prohibiendo. Dice Arturito, yo me quedo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Y el Viejo Testamento qué? Ya te probé con el Nuevo Testamento que no a las imágenes, Arturito. No a las ídolo, se traduce en griego como imagen. Te lo probé. En el Viejo Testamento también dice no imágenes. Dice el verso 5, no las adorarás. ¿Sabes qué significa adorar en el hebreo? Se traduce, Arturito, inclinarse y arrodillarse en el hebreo. Búscala, te lo busco. ¿Quieres que te lo busque? Hazme señas. Dice también, no los servirás. ¿Sabes qué significa servir? ¿Cómo se traduce servir, Arturito? Se traduce honrar y también se traduce adorar. Si tú buscas en diferentes versiones bíblicas, Éxodo 25 dice que no adores ni tampoco veneres. No adores ni tampoco veneres, porque si tú lees el contexto más adelante, al final del capítulo, Arturito, te va a decir que los conviertes en tus dioses. Ahora, a mí me gustaría que tú leyeras sabiduría en tu Biblia católica, porque yo no tengo Biblia adulterada. Yo no tengo una Biblia adulterada, pero tu Biblia adulterada tiene un libro que se llama Sabiduría. Busca lo que dice, capítulo 14, versículo 15, y me lees que un hombre desesperado porque su hijo murió le levantó una imagen que ahora es adorada como Dios. Ahí te está diciendo que la imagen religiosamente la conviertes en ídolo, y cuando le das una poder o una habilidad espiritual, un minuto, la conviertes en Dios. Sí, Salmo 106, versículo 37, dice que ahí está el poder de los demonios, en las esculturas que tú tienes. Por eso el Señor no las aprueba. Y en Deuteronomio 17, 15 dice, maldito el que haga, Arturito. No dice el que compre, el que haga, ¿verdad? El que haga fundición de imagen. La imagen se convierte en ídolo, el ídolo se convierte en semidios. Con un solo poder, Arturito, uno solo. Puede ser el de interceder. Puede ser el que si tú le rezas, sí te contesta, porque Dios no le niega nada a su madre. La idolatría que ustedes practican recae en la persona de María. Ustedes, Arturito, no son cristianos, son idólatras marianos. ¿Me escuchaste?
¿Cuánto me falta? Mira, otra cosa. 5 segundos. Hacer imágenes es Tiempo, tiempo, diferente a tiempo, generarlas. tiempo, tiempo. Ha concluido los 10 minutos de... Termine. Que termine, que termine, que termine. Que termine, que termine. Soy bueno. ¿Estás Que seguro? termine, Bueno, sí. vamos a dar Adelante. tiempo de terminar tu Sí. idea. Adelante, Arnold. Estoy comprensible el día de hoy, Luis Carlos. Una cosa, Arturito, es que tú hagas una imagen. Otra cosa es que muéstrame el versículo bíblico en donde diga que la tienes que venerar. Y si me das el rosario de versículos bíblicos de los 20 de Éxodo, los 20 de Reyes, donde dice Dios mandó a hacer imágenes, Dios mandó a hacer imágenes, quiero que me des el versículo para yo buscarlo en donde diga, y estas imágenes las tienes que venerar, las tienes que honrar. Quiero que me digas eso. Si no me dices ese versículo, no tienes todavía un estante firme en este debate. Adelante, ¿qué me Bueno, tomé? ¿Un minuto? sí, 15 segundos. Bueno, antes de mi tiempo 15 de Arnold segundos. Portillo, sí, le recuerdo a ambos participantes que por favor a ambos, tanto a Arnold Portillo como a Arturo Eduardo, a los dos, que tratemos de evitar el ad hominem, no dirigirnos directamente a las personas diciéndole tú eres esto o tú eres aquello, a ambos. Esto es para los dos. Les pedimos por favor, se ataca el argumento y no a la persona. Así que, bueno. Cuando son las 9 de la noche con 40 minutos, hora de Phoenix, Arizona, ha concluido el tiempo de refutación de Arnold Portillo, cristiano evangélico. Y cuando son las 10 de la noche con 40 minutos, hora de Perú, va a empezar el tiempo de refutación de Arturito Eduardo. Así que, Arturito, tienes exactamente 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, casi se le escapa al hermano Arnold decir, ustedes tienen sabiduría y yo no tengo sabiduría. Pero bueno, se rectificó por ahí. Dice en su primera exposición que alabar amarilla es adorar. Lo dijo, retrocedan y van a escuchar. Según el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 30, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor es alabada. ¡Pácata! ¿Qué pasó? Bueno, refutado ahí. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, dice: a ver, acá está, acá está, acá está, acá está. Y respondió Jesús, le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Es que lo que pasa es que los hermanos cortan, no comprenden que Satanás tentó, intentó, quiso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en ese contexto, ¿sí? En ese contexto habla eso, que al Señor solo servirá para que Satanás quede entendido, ¿sí? Mariología, habló de que nosotros somos mariólogos, no lo sé. Bueno, yo de manera personal, que me enseñe una encíclica, un documento de la Santa Madre Iglesia Católica donde diga que nosotros debemos, ¿sí? Adorar a María. O sea, no lo hay. En la iglesia hay varias comunidades que no necesariamente te obligan a rezar el rosario, qué sé yo, no sé, a sacar en procesión. No te obligan. Por ejemplo, en mi caso, yo de manera personal me sentí ofendido cuando me dijo, tú, bueno, pero, y dijo que no era personal el debate. Bien, entonces, hay comunidades que no te obligan, ¿sí? Pero sí hay comunidades que participan en Legión de María y que no necesariamente es toda la iglesia, ¿sí? Dijo que amar es adorar. Oye, entonces, bueno, dijo que no es personal. Entonces, las personas cuando se casan y prometen amar a sus esposas, ¿están mintiendo acaso? Él dijo que amar es adorar. Retrocedan el video. Decir que María fue sin pecado concebido. Ya está. Él dijo que María, porque Jesús
es sin pecado concebido, María también fue sin pecado, no tiene pecado. Y porque en ninguna parte de la Biblia, en la Biblia no vas a encontrar donde María fue asunta, donde María fue concebida, sin, no vas a encontrar. Oye, me gustaría que me digas en qué parte de las Sagradas Escrituras dice Trinidad, en qué parte de las Sagradas Escrituras dice Bautista, en qué parte de las Sagradas Escrituras dice, qué sé yo, celular. O sea, si vamos a caer en ese fanatismo, ¿dónde dice en la Biblia? Bueno, no sé a dónde vamos, ¿verdad? En el catecismo, ¿sí? Porque él, bueno, tocó catecismo, dice la idolatría en el catecismo, capítulo numeral 113 y 114. La idolatría no refiere solo, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Consiste en divinizar lo que no es Dios. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo y repito, católico instruido jamás será confundido. Yo no voy a pensar que mi celular sea Dios. O sea, en la vida, yo no voy a pensar de que María sea la creadora del cielo y de la tierra. Dice que Cristo es el segundo Adán, motivo por el cual ustedes los católicos dicen que Eva o María fue la segunda Eva. Oye, vuelvo y repito, ¿en qué documento, sí? ¿En qué documento dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que María es la segunda Eva? ¿O que María se le debe de rendirle un culto por sobre encima de Jesús, que ustedes comienzan a hacer eso y que le ponen al mismo nivel? Bueno, dice que María es sacerdotisa. Documentos. O sea, dime, o sea, en esta exposición, con esto termino. Bueno, ya, sí, terminé. Con esta exposición que yo he dado, estoy demostrando, quizás al hermano Arnold, no, porque él tiene su fe bien puesta, ¿verdad? Pero lo que yo intento de demostrar a los hermanos católicos que están viendo y que verán, es que las sagradas imágenes y esculturas, ¿sí? No están prohibidas. Ahora, con lo que acaba de decir en la segunda, lo vamos a refutar. Ahora, él me dice que las imágenes están prohibidas. Ah, se me fue. A ver. Eso está. A ver. Ah, ya, acá está. Me esperan un momentito. Acá está. Salmos. Ahí está. Ya lo encontré. Vamos al Salmos 74. ¿Sí? Al Salmos 74. Vamos al versículo, para ser explícito, el 6. Por si acaso, él dijo que las imágenes están prohibidas por Yahvé, por Jehová, como lo quiera llamar. Dice, desde el 4, tus enemigos vociferaron en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se aparecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hacha y martillo han quebrado las entalladuras. Entalladuras es un sinónimo de esculturas. Es una imagen donde estaba alrededor de las iglesias, de la, del templo. Si el señor Arnold dice que las imágenes son malas, entonces, ¿por qué Dios mandó a hacer? O sea, he dado yo textos bíblicos donde esperaba en el Antiguo Testamento, donde esperaba que él me refutara. O sea, yo en realidad esperaba que él me mencionó, tú solamente has dicho 16 o 12 textos bíblicos, esperaba mucho más. Bueno, si tú esperabas mucho más de mí, imagínate que lo que yo esperaba de ti es que tú me refutaras esos textos bíblicos donde mira, lo que tú acabas de decir está aquí mal, ¿por qué? Por esto, lo que yo acabo de hacer, todo lo que tú acabas de mencionar. Que fue un solo texto bíblico que dijiste de Lucas 4:8, que lo mencionaste, ojo, mencionaste solamente Lucas 8, ¿sí?
no hay más. O sea, eso fue mi primera intervención con relación a la refutación de su primera intervención aquí del amigo, hermano Arnold. Gracias. Todavía te falta 1 minuto y 45 minutos. ¿Lo quieres consumir o hasta aquí terminas? No, termino. Sí. Es que no hay más textos. Lo que pasa es que no dio textos bíblicos para yo poder sujetarme. O sea, no las dio. ¿De dónde? O sea, del único texto que fue Lucas 4. O sea, no hay más. Adelante. Bueno, entonces, no has decidido no consumir todos tus 10 minutos. Terminaste en esos 8 minutos 34 segundos. Ahora, bueno, estamos ya llegando ya a la recta final de este debate. Ahora vamos a pasar con los últimos 5 minutos de contrarrefutación. Esto va a ser contrarrefutación, donde ambos participantes van a contrarrefutar lo que cada uno de ellos expuso durante su refutación. Así que vamos a pasar hasta Arnold Portillo con sus 5 minutos de contrarrefutación. Vamos a poner el cronómetro exactamente en cero. ¿Está listo, Arnold, para empezar tus 5 minutos? Perfecto. Así que tienes exactamente 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien. Nos damos cuenta que Arturito, mi oponente de esta noche, fue incapaz de darme un versículo bíblico que Dios le diga al ser humano: ustedes se pueden hacer imágenes para adornar su templo. Todos los versículos del famoso rosario de versículos que el católico normalmente da, en donde dice, aquí en Éxodo, en Reyes, da como 10 versículos de cada libro donde dice, Dios mandó a hacer imágenes. Espérame, Éxodo 25:8 te refuta todo eso porque dice que es para la casa de Dios. Dios mismo mandó a hacer sus imágenes para adornar su propia casa en la que él iba a habitar, él. Y después Dios mismo dice que el ser humano no tiene que hacerse imágenes ni para adorarlas, ni para venerarlas. Este debate trata de la idolatría y de la adoración. Mi oponente no me ha definido ni lo que es adoración, ni lo que es idolatría. La idolatría que él practica como religión, ¿verdad?, se la enseña su organización religiosa, pero se le enseña a través de María. Él dice, no hay un documento en donde diga que nosotros hacemos idolatría. Sí, Catecismo numeral 971 y 972 dice que le das un culto a María. Culto es servicio. Te mostré que no le puedes hacer con tu mismo catecismo, en los numerales 2000, que no le puedes dar culto a una creación que no sea Dios. Y ustedes dicen que sí se le puede dar culto a María. Ahí ustedes están cometiendo la idolatría. Cuando ustedes veneran una imagen, pero cuando la colocan en una iglesia católica, ustedes le están dando sentido religioso y le están aplicando un poder. El santo tal tiene el poder de tal. San Juditas tiene el poder de tal. San no sé qué tiene el poder de tal, y Santa María Virgen tiene el poder de interceder por mí, y cualquier cosa que yo le pida a Santa María Virgen no se la va a negar Dios, por lo tanto yo confío en ella, y pone la esperanza en la creación y no en el creador. Eso, Arturito, es idolatría. Ustedes cometen idolatría porque aman a María, aman la representación que no han visto. Hacen una imagen de María y la convierten en ídolo al llevar a la iglesia, y la convierten en un semidios con poderes sobrenaturales al creer que ella va a interceder por ustedes y les va a conceder cualquier favor. Ahí ustedes están cometiendo idolatría. Cuando ustedes dicen, no venerarás, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Ok, Arturo, tu propio catecismo dice que cuando tú honras la creación antes que a Dios, eso es idolatría. Numeral 2212, 2213, 2114, yo te lo leí. Ustedes pueden regresar el video y se van a dar cuenta que mi oponente no me dio ningún solo versículo en donde Dios le dice al ser humano, al hijo, a su pueblo, o al cristiano, o al apóstol, ustedes adoren mi casa,
háganme esta casa y adórnenla. No, no, no está diciendo eso. En aquel tiempo, al pueblo que el templo está destruido, ahora Dios no lo mandó a levantar. Y Dios mismo mandó a destruir todas las imágenes que él mandó a hacer. Y él las mandó a hacer, ¿por qué? Porque el pueblo las estaba, ¿qué? Venerando. Y en esa veneración, ¿qué? Hacían idolatría. Se postraban delante de ella. Un minuto. Le prendían incienso. La idolatría, según el diccionario de temas bíblicos, según Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27, concluyen que adorar, en su definición más simple, es amar. Mi oponente se lo olvida, porque Efesios 5:25 dice, Dios mismo dice, ama a tu esposa. Eso no es idolatría, Arturito, porque estoy recibiendo una orden de Dios. Ahora tú me tienes que decir en dónde Dios me dijo, haz ídolos de María, porque mi enfoque, Arturito, está en María. La idolatría que tú estás profesando con tu vida diaria está en el amor que le tienes a María y en todas las virtudes que le quitas a Dios hombre, a Jesucristo, y se las estás aplicando a María. A Jesús se lo llevaron al cielo, a María se lo llevaron para el cielo. Jesús está sin pecado, María está sin pecado. Agarra lo que le pertenece. Tiempo, gracias, gracias, Arnold Portillo. Han concluido tus 5 minutos. Muchísimas gracias, Arnold. Han concluido los 5 minutos de contrarrefutación de Arnold Portillo. Ahora vamos a poner el cronómetro nuevamente en cero y vamos a pasar a los últimos 5 minutos de contrarrefutación de Arturito Eduardo. Así que tienes exactamente 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Según Arnold, amar es adorar. Según Arnold, amar es adorar. Así que, hermanos cristianos evangélicos, no digan a sus esposas, las amo, porque según Arnold, comete idolatría. Dice Arnold, ¿dónde en el Antiguo Testamento Dios hizo una imagen o cosas así? Bueno, creo que a él se le olvidó el libro del Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A nuestra qué? Hagamos al hombre. ¿A nuestra qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, solito se refutó. Dice Arnold que inclinarse es adorar. Dice Arnold que honrar es adorar. Bueno, entonces acá hay una confusión. ¿O a quién le creo? ¿A la Biblia o a Arnold? Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosa? Nuevamente, Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Jesús acaso no habrá honrado a María y a José? ¡Qué idólatra es Jesús! ¿Eh? Según la contextualización de Arnold, ¡qué idólatra! ¿Verdad que sí? ¡Idólatra Jesús! Bien. Bueno. Dice que pedir también es adorar. Y me retó. Arturito, ¿dónde en el Antiguo Testamento Dios manda hacer una imagen? Bueno, creo que mi pregunta sería, ¿acaso Dios necesita una imagen para que sean salvos? Claro que sí necesita. Y vamos a ver esto en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, donde dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Para qué murmuramos en este desierto? Pues no hay ni agua, ni pan, ¿verdad? Y fastidio. Y Yahvé, o Jehová, envió al pueblo serpientes ardientes. Y mordían al pueblo y morían muchos. Entonces, el pueblo vino a Moisés. ¿Y qué creen? Moisés habrá sido un hermanito evangélico de la sana doctrina de Éxodo 24, de Deuteronomio, de no sé cuánto más. Vamos a ver qué le respondió Moisés. Entonces
El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado contra Yahvé por hablar en contra de él. Ruega a Dios o a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y adivinen lo que hizo Moisés. Le dijo: anda, enciérrate a tu cuarto solo, porque entre Cristo y entre Dios y ustedes solamente, no, yo no intercedo. ¿Eso habrá dicho? Y entonces Moisés habló con Dios. Y Dios le dijo a Moisés. ¿A que no sabe lo que le dijo Moisés? Y a que no sabe lo que le dijo Dios a Moisés. Y Moisés, obediente, ¿sí? Obediente a Dios, ¿sí? Hizo una serpiente ardiente y ponla en un asta. Y cualquiera que fuese mordido, vivirá. Un minuto. Bien, entonces, podemos tener en claro de que Dios sí mandó a hacer una imagen. Y con esto me dice él que el culto a María, el honrar a María, esto está mal. Vamos al libro de Josué en el capítulo 5, versículo 13. Y espero que me deje terminar este texto, y con este texto termino, ¿sí? Sucedió que Josué, estando en los alrededores de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre delante de sí, con una espada que desenvainaba. Se dirigió a él y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? El hombre le respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Josué postró en tierra y dijo: pácata. José postró en tierra y dijo: que ordene mi señora su servidor, el jefe del ejército. José postró su tierra en piso. Tiempo, gracias. Tiempo. Muchísimas gracias, Arturito. Bueno, han concluido los tiempos de exposición, refutación y contrarrefutación. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Cada participante le hará una pregunta a su oponente. Cada participante tendrá un minuto para hacer la pregunta, su oponente de 3 minutos para responder, y así recíprocamente. Así que vamos a pasar a Arturito. Tú vas a hacer la primera pregunta a Arnold Portillo. Tendrás exactamente un minuto para hacer la pregunta. Arnold tendrá 3 minutos para responder. Si cada participante quiere tomar menos de 3 minutos para responder esa pregunta, tiene derecho de hacerlo, pero si desean pueden tomar los 3 minutos, tomar los 3 minutos completos para responder esta pregunta. Así que, Arturito, tienes un minuto para hacer la pregunta. A partir de ahora, empieza con tu pregunta. Sí, un segundo. Sí, Arnold Portillo, adelante. Hermanito Max, yo soy el que comienza, yo tengo que hacer la pregunta ahorita. Aló, ¿sí? Deme subir el volumen. Sí, dijiste que, repito otra vez lo que dijiste, por favor. Soy yo quien tiene que hacer la pregunta ahorita. Ambos acordaron de que tú ibas a abrir el debate y Arturito iba a cerrar, ¿verdad? Así es. Ok, la persona que dé la respuesta final es la que cierra el debate. Entonces, si la persona, se supone que la persona que cierra, que dé la respuesta final, es la que tiene que cerrar el debate. Entonces, la persona que dé la respuesta final debe ser Arturito. Cuando, o sea, si... Yo hice la primera pregunta, porque yo comienzo. Después él hizo su pregunta antes de la exposición. Él terminó ahorita su refutación, a mí me toca la pregunta. ¿Sí? Bueno, está bien, no sé, Arturito. No sé, ¿qué piensa Arturito? Está bien, ¿qué así, piensa Arturito? Vamos a ver qué piensa Arturito. Lo que ustedes dos decidan. Estoy comprensible el día de hoy, ya le dije. Arnold. Bueno, vamos a hacerlo adelante. Exactamente así. Va a empezar Arnold Portillo con la, perdón. Arno Portillo va a empezar con la pregunta. Así que vamos a apuntarlo acá. Ok, Arnold, tienes exactamente 1 minuto para hacer la pregunta. Vamos a poner el cronómetro en 0. Así que empieza a partir de ahora. Adelante, Arnold. Sí, Arturito, pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia? Si tu catecismo, mira, permítame buscar la referencia para no mentirte. ¿Verdad? Dice tu catecismo,
numeral 2113, a idolatría desde el momento en que el hombre honra y relevancia y da relevancia a una criatura en lugar de a Dios. Hay idolatría en el momento que un hombre honra. Honra es igual a venerar. Ahora, en el principio te hice esta pregunta, Arturito. ¿Existe la idolatría en el honrar? ¿Sí o no? Me dijiste Catecismo 2113. 2113. La pregunta. Sí, sí, sí la entendí, sí la entendí. Ok. Tengo para tu micrófono, tu micrófono. Perdón, les pido disculpas, tenía mi micrófono apagado. Bueno, Arturito, entendiste la pregunta que te hizo Arnold, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno. Ahora tienes 3 minutos para responder. Si quieres, tú puedes tomar menos o los 3 minutos. Así que empiezas tu respuesta a partir de ahora. Adelante. Arnold, ¿puedes poner la pantalla en grande del Catecismo del 2113, por favor? No, no, pero en la pantalla, como lo pusiste, tu texto bíblico. No, ya, bueno, no tiene la posibilidad, no, está bien, no hay problema, ¿no? Lo tengo en fotografía en mi teléfono. Ah, ya, pensé que te habías comprado tu catecismo, pero ¿quieres, ya. ¿Quieres que sí, lo busque? Por favor. ¿Me da tiempo el moderador? Sí, 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 bueno. por favor, sí. Porque es necesario. Bueno, el tiempo está corriendo. Sí, sí, está bien, ya. Gracias. Catecismo de la Iglesia Católica, en el 500, permítanme. Ah, ya voy. 2113, ¿no? 213, 213. Ahí va. 2000. Okay. Ya lo encontré. Ah. Señor. Ahí está. Ya. Una vez más, lo que pasa es que hay corta, ¿verdad? Corta, o sea, solamente habla lo que le conviene. 2113, o 2113, no lo sé cómo lo quieran llamar. La idolatría no se refiere solo a los cultos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Aquí viene. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra. Un minuto. Y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Pero acá viene la explicación. Tratarse de dioses o de demonios. O sea, el catecismo le da un ejemplo a él. O, por ejemplo, el satanismo. Del poder del placer, de la raza, de los antepasados. Por ejemplo, si yo, siendo Arturo Muñoz, Perú, sigo con el culto de los incas de adoración al sol, obviamente que honrar en ese sentido es adorar. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo el lugar de mi Dios creador del cielo y de la tierra a Dios. Gracias. Ah, y mi respuesta es no, claro. Claro. Tu micrófono, Max. Perdón. Sí. Gracias, Arnold. Arturito, esa fue tu respuesta. Ahora tú tendrás un minuto para hacer la pregunta a Arnold Portillo. Así que voy a poner el cronómetro en cero. Gracias por avisarme de lo del micrófono, Arnold. Así que, Arturito, tienes exactamente un minuto para formular tu pregunta. Adelante. Bien. La respuesta es con un sí o con un no y que parta su explicación. ¿Sí? Brinde una cita bíblica, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Donde habla sobre la prohibición de imágenes. Pero así, ¿eh? O sea, Arturo, sí, en el libro de tal, aquí dice es prohibición de imágenes, no de ídolos, o sea, pero no me cortes el texto bíblico, mira, ve en el subguión, en el B, en el A, en el C, dice, no, o sea, hay que leer el contexto. Si lo hay, dime sí, y si no,
Dime no. Bueno, Arnold Portillo, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Sí lo hay, y ya te lo dije, y ya te lo había dicho, con tu mismo, ¿verdad? Argumento. Corintios 8:4. Primera de Corintios 8:4, vamos a exponer Primera de Corintios 8:4, ya se lo habíamos dicho. Es una pregunta, pues, que la podía haber utilizado para otra cosa, pero no la utilizó para algo provechoso, simplemente está repitiendo algo que ya le refuté. O no sé si el hermanito Arturito no escucha, dice, a ver, 4:4, a mí, 8:4, perdón, 8:4, aquí está, dice ídolo, un ídolo, dice no es nada, dice por lo tanto, en cuanto a comer el sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, haciendo referencia a los ídolos del Antiguo Testamento. Ídolo, mi querido Arturito, mira, nos vamos a la definición, nos vamos a la definición, en griego, como lo hicimos la vez pasada. A ver, te lo tengo ahí. Aquí está, mira. Sacrificado a los ídolos. Aquí está, mira. Te lo dije. Aquí está una imagen. Ahí está. No sé si lo estás mirando. Ahí está, Arturito. Ahí está el versículo. Primera de Corintios 8:4, en el Nuevo Testamento, prohíbe las imágenes. Esa es mi respuesta. Bueno, esta es la respuesta de Arnold Portillo. Ahora, Arnold, te corresponde a ti hacer tu segunda y última pregunta a Arturito Eduardo. Así que tienes Max, un minuto. un Sí, ratito. Arturito, Max, dime. un ratito. Arnold, ¿tú crees que fuera posible realizar una pregunta más? Después de lo de bondadoso que he sido yo, una más. O sea, de esta hay otra. Bueno, Una más. si los dos están de acuerdo, si no, no se puede. No, ¿Sí? Arturito. Vamos a aprender a llevar un sketch. Por eso platicamos antes. Yo he sido bondadoso Bueno. contigo, ¿eh? Mira, yo he practicado la. Bueno, está bien, mira. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Está bien. se harán solamente 2 preguntas, como se había quedado al principio. Si ambos participantes no se ponen de acuerdo, pues se queda el formato tal como se planeó desde el principio. Así que Arnold Portillo, es tu turno de hacer la pregunta a Arturito Eduardo. Adelante, Voy, ahí Arnold. voy. La voy a intentar formular. Voy a agarrar dos numerales de su propio catecismo. Numeral 2112 dice, ¿verdad? Dice, estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, al que les da culto, bueno, al que les da culto. Numeral del catecismo 971-972 dice que tú le puedes hacer un culto a María. Pregunta, pregunta. Este culto que le haces a María, ¿verdad? Es en veneración, como ya habíamos aclarado que la veneración también hay idolatría. ¿En veneración o en adoración? ¿Adoras tú a María o veneras tú a María? Según el culto que le das de hiperdulia. Bueno, esa es la pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Arturito? ¿Sí? Bueno, enciende tu micrófono, enciende tu micrófono. Enciende tu micrófono, Arturito. Está apagado. Ok, entonces, Ahora sí, ¿me escucha? sí, ahora sí. Tienes exactamente 3 minutos, Arturo Eduardo, a partir de ahora. Adelante. Bueno, pensé que iba a ser un poquito más difícil la pregunta, pero nosotros en la Iglesia Católica, ¿sí? Tenemos el culto de la dulia, hiperdulia, ¿sí? Dulia, hiperdulia y el culto de la latría. ¿Sí? Que nosotros reconocemos de que en la latría solamente es exclusiva y únicamente a Dios. En el culto de la hiperdulía es exclusiva y únicamente a nuestra Santísima Virgen María. Y el culto de la dulía
es el culto a los santos y ángeles, y de repente por ahí, si tú también eres, o probablemente tú también eres el, sin pecado, ¿verdad? Santo también eres, pues, me imagino. Ahora, esa sería mi respuesta, finalizando con el libro, como ya le hice mención, en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Incluso, yo no solamente es que amo a María, yo alabo a María, yo la alabo. Alabado sea María, según el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30, donde dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y espero que mi futura esposa tema al Señor para yo también alabarla. Y entonces mi respuesta es: yo sí honro. Honro a mi madre, Santísima Virgen María. Quien se meta con ella, se mete conmigo. Gracias. Bueno, gracias, Arturito. Ahora vas a realizar tu segunda y última pregunta. Así que tienes exactamente un minuto para formular tu pregunta. Así que adelante, Arturito. Bueno, según su respuesta de Arnold, que no fue muy bondadosa, voy a ser un poquito más duro con esta pregunta, ¿verdad? Si según Arnold, el libro de Corintios, capítulo 8, versículo 4, prohíbe hacer imágenes, ¿sí? En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 6, ¿Dios hizo un ídolo? ¿Sí o no? Y que me responda, por favor. Porque le iba a preguntar qué es adorar, pero bueno, pues ya. Ahí va a ser un golazo esa pregunta. Adelante. Bueno, Arnold, ¿entiendes la pregunta? Arnold. Arnold, Mira, Mike. sí, un Sí, segundito, ¿entiendes? voy a hacer un poco. I have to be honest. Sí, Que la un segundo. explique otra vez. Que la explique otra vez. Ok, formula tu pregunta nuevamente, Arturito, formula tu pregunta otra vez. Te pido que seas más claro y específico. Adelante. Ya. Sí me escucha, ¿no? ¿Verdad? Según el libro de Corintios, ¿sí? Capítulo 8, versículo 4, donde él dice que la palabra ídolo es imagen, porque lo dijo, si no retrocedan el video, él dijo que la palabra ídolo es imagen y que ahí prohíben hacer las imágenes. Entonces, en el libro del Génesis, capítulo 1, si no me equivoco, versículo 26, ahí Dios hizo a imagen y semejanza. Pregunto, entonces, ¿Dios lo que hizo fue un ídolo? ¿O qué fue lo que hizo? Que me responda si hizo un ídolo, no hizo un ídolo. Esa era mi Entendí. pregunta. Esa es tu pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Arnold Portillo? Perfecto. Ahora, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Bien, gracias, gracias, Max. Cuando en Génesis dice de que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza a Dios, no estaba siendo un ídolo, porque no hay una noción religiosa ahí. Tu catecismo dice que la imagen se convierte en ídolo cuando le das una noción religiosa y se convierte en un semidios o Dios cuando tú le das una poder de noción sobrenatural, como por ejemplo, que esa representación te va a escuchar, va a interceder por ti, va a escuchar tus oraciones, etcétera. Deuteronomios capítulo 5, versículo 8 dice, no te harás ídolos, uno, no adorarás imágenes, dos, no sean, no, que no sean ni de hombre ni de mujer. No te está dando autorización el Señor Dios en Deuteronomio 5 del 8 al 9 para hacerte esculturas a la imagen de un hombre que Dios mismo hizo en Génesis. Por eso mi respuesta fue no. El Catecismo de la Iglesia Católica y toda la Biblia dice que toda imagen que tú compres en la tienda, compras una Marita, no es un ídolo ni es un semidios. Pero cuando lo llevas a tu iglesia y le das un sentido religioso, es un ídolo. Y cuando dices que ese ídolo te escucha, te bendice, quiero bendición, te amo, bendición. Ahí tú le estás dando lo que le pertenece solo a Dios, una
alabanza. Y la alabanza expresa el amor que está en tu corazón. Y adoración es expresar con una alabanza lo que está en tu corazón. Si en tu corazón está Jesucristo, vas a amar a Jesucristo. Si en tu corazón está María, vas a amar a María. Por lo tanto, la idolatría que la Iglesia Apostólica Romana practica es en María. Un minuto. Ah, por lo tanto, la idolatría que ustedes practican en la Iglesia Católica Apostólica Romana, según su propio catecismo y todas las definiciones bíblicas que te di, es en María. Cuando haces una imagen de María que nadie miró, porque todas las imágenes son diferentes, con ojitos azules, con ojitos negros, X, color, nadie la ha visto, se la imaginaron. Ahora dicen, esto es María. La llevan a la iglesia y la reverencian. Cuando le hacen esa referencia, se convierte en un ídolo. Pasa de ser, Arturito, pasa de ser un píxel a un tselem. La imagen representativa de una persona que está arriba en el cielo o puede estar abajo en la tierra. ¿Verdad? María, ustedes cometen idolatría en la persona de María. Y su catecismo lo dice cuando le dice que le dan un culto especial que le favorece muy. Tiempo, muchísimas gracias. Gracias, ha concluido el tiempo. Muchísimas gracias, Hernando Portillo. Así que cuando son las 10 de la noche con 20 minutos, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, 11 de la noche con 20 minutos, hora de Perú, ha concluido este debate que ha durado una hora con 46 minutos exactamente. Así que vamos a pasar a ambos exponentes para su minuto de despedida. Les doy las gracias a ambos y los felicito por esta excelente exposición, este excelente debate con respeto que ambos han tenido. Así que vamos a pasar hasta Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, con el cristiano evangélico Arnold Portillo con su minuto de despedida. Adelante, Arnold. Arturito, sabes que te aprecio, sabes que te quiero. El amor filial que siento por ti no es un amor ágape que el Espíritu Santo de Dios nos da. Tú sabes que te aprecio mucho y te quiero. No tomes nada personal, solo fue un debate, ¿verdad? Yo sé que tú tienes tus convicciones, pero hay gente que está escuchando. Igualmente, yo le agradezco mucho a Max, muy profesional. Max, muy profesional, en serio, te lo agradezco mucho. Y pues a la audiencia, ¿verdad? Hermanitos evangélicos, católicos, queda completamente prohibido editar el video. Lo pueden compartir tal y como está, sin editar. Muchas gracias. En cualquier canal. Ahora vamos a pasar hasta Sudamérica, hasta la capital peruana, Lima, con el cristiano católico Arturito Eduardo, con su minuto de despedida. Adelante, Arturito, desde Lima. Bien, de igual manera, como este es para que el pueblo de Dios se edifique y vea que el hacer un debate no significa atacar, el hacer un debate no significa insultar, el hacer un debate no significa agredir a la otra persona. Que quede evidenciado de que, como de la misma manera como el hermano Arnold me estima, porque en su momento también hubo una comunicación muy bonita, ahora por tiempo, a veces él en su familia y yo en la mía, no hay mucha comunicación, sabe que también lo aprecio bastante, y bueno, y simplemente para los hermanos que están visualizando este video, saquen sus propias conclusiones y vean y hagan que estos debates no es una condición para poder agredirnos, ¿verdad? Que dos personas civilizadas se puedan conversar y puedan entrar en un diálogo. Y de igual manera, hermano Max, fue un gusto verlo. Hace mucho tiempo también que no hablábamos. Y de la misma manera, igual, hermano Max, muchas bendiciones a todos los que nos ven. Y sigamos en nuestra defensa y esperemos seguir obrando a bien y oremos los unos por nosotros. Y también, con esto finalizo, orar por esas personas que han perdido un ser amado por esta pandemia, pandemia muy, muy horrorosa, que también de la misma manera he perdido familiares, tanto lejanos como cercanos, mi pareja también de igual manera. Entonces, oremos, de verdad, oremos por las personas que están enfermas y los que han fallecido, y a dar ánimos al pueblo, al mundo, que Cristo ya está cerca, que Cristo también está aquí por nosotros, que Cristo murió por nosotros, ¿sí?
y yo, católico, lo digo, Cristo, pongamos nuestra mirada en Cristo. Bueno, muchísimas gloria, gracias. También. Muchísimas gracias, Arturito. Bueno, ha finalizado este debate extraordinario en una transmisión simultánea desde Arizona, Estados Unidos, y desde Lima, Perú, entre el cristiano evangélico Arnold Portillo y el cristiano católico Arturito Eduardo. Le damos las gracias a todos ustedes que han estado pendientes de este debate, los que han comentado, porque muchas personas han comentado, han dado sus opiniones entre el público, se han hecho su propio debate sobre ambos participantes. Gracias a ustedes en sus casas por habernos permitido entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de sus celulares y de sus computadoras. Y desde la ciudad de Nueva York se despide de ustedes el moderador Mazur Percalvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.